Regresamos. Desde su origen, la Ciudad de México ha sido un punto de encuentro de innumerables culturas, lo que ha enriquecido sus costumbres y tradiciones, satisfaciendo cualquier exigencia gastronómica, artística y cultural. ¡Vamos a descubrirlo! La diversidad de la CDMX tiene opciones para todos los gustos. Desde curiosear en las torres de su catedral mientras te maravillas de la vista panorámica del centro histórico o adentrarse en la naturaleza del bosque de Chapultepec y admirar la belleza arquitectónica de su castillo. Si te apasionan los vestigios, podrás encontrarte con zonas arqueológicas como el Templo Mayor. ¿Y qué decir de su gastronomía? Mercados. Museos. Asombrosa es la Ciudad de México como sus tradiciones. Asistir a la Feria Nacional del Mole o del Tamal, o ser parte del Festival de la Flor más bella del Ejido. Gracias a la inmensa oferta en diferentes segmentos turísticos como el médico, gastronómico, de naturaleza y cultural, entre otros, se ha convertido en uno de los principales destinos turísticos en el país y en el mundo. Nos encontramos con el secretario de Turismo, Carlos McKinley. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, secretario. Carla, qué gusto estar aquí contigo y aquí en este espacio tan bonito del Monumento a la Revolución en el corazón de la Ciudad de México. Un lugar icónico. Secretario, cuéntenos cuál es la importancia de la actividad turística para el desarrollo social y económico de esta entidad. Turismo en la ciudad representa 8.4% del Producto Interno Bruto. Genera cerca de 6 mil millones de dólares por año normal en materia de derrama económica, emplea a 1.300.000 personas de manera directa e indirecta, y para que tengas un dato, cada año se hospedan en hoteles de la ciudad cerca de 14 millones de personas nacionales y extranjeras. ¿Qué estrategias están tomando ahora con la pandemia del COVID-19? Empezamos hace año y medio ya con este asunto. Tuvimos muchas medidas que tuvimos que tomar de contención para evitar los contagios. Todo el gobierno ha estado involucrado. Inmediatamente se tomaron las medidas de protección, higiene y seguridad para que el turista que podía llegar llegue en las mejores condiciones posibles. Nunca se cerró la actividad turística del todo porque siempre el aeropuerto mantuvo su apertura. Y se estuvo trabajando por segmentos, hoteles, restaurantes, industria de reuniones, etcétera, para ver cómo poco a poco podían esperar la reactivación. Ahora que habla usted de reactivación, ¿hay alguna agenda trazada para la reactivación tanto del mercado nacional como del mercado internacional? Efectivamente, estamos trabajando con la Secretaría de Cultura, con el Fondo Mixto de Promoción Turística, y evidentemente la Jefatura de Gobierno, en una agenda de aquí a finales de año, que tendrá como eje una gran cantidad de actividades culturales, recreativas, de entretenimiento, turismo de naturaleza y gastronomía. Yo creo que son los puntos más importantes, además de todo lo que tiene que ver con estas fechas conmemorativas de México Tenochtitlán. Ya tenemos una ocupación que supera el 35% en hoteles, tenemos restaurantes que ya están trabajando en horarios normales y al 60% de su capacidad. Y tenemos la posibilidad de apertura de teatros, de museos, de recintos, de congresos y convenciones, es decir, ya todo se está reactivando afortunadamente. Pues hay que estar muy pendientes en nuestra capital, en la Ciudad de México. Thank you.
Las 16 alcaldías, antes delegaciones, enmarcan una geografía envidiable de la CDMX, cada una con su belleza singular. Entre las más visitadas se encuentran Tlalpan, Xochimilco y Coyoacán. ¿Lugares en donde usted quiera invitar a nuestros televidentes a que visiten aquí en la Ciudad de México? Yo trabajaría sobre dos temas. Por todas las conmemoraciones de México Tenochtitlan, me parece que el Centro Histórico sigue siendo un espacio cautivante, único. También para acomodarnos a esta nueva realidad, vamos a tener que desarrollar productos nuevos como son los de turismo de naturaleza. Tenemos que reaprender nosotros a hacer turismo y lo vamos a hacer seguramente a lo largo de este segundo semestre, sin olvidar nuestros grandes eventos, Festival de Día de Muertos, Gran Premio de Fórmula 1 y muchas otras cosas que vamos a anunciar próximamente. Esto y más son los lugares que ustedes pueden visitar en la Ciudad de México. Así es, Carla, y no olvidemos que la Ciudad de México los recibe a todas, a todos. Es una ciudad abierta, es una ciudad incluyente. Tenemos servicios de hotel, de restaurantes, de paseos, excursiones para todos los que nos visitan. Tenemos distintos precios, distintos servicios y la verdad, esta ciudad efectivamente, como tú lo dices, Carla, lo tiene todo. Lo tiene todo. Esto es En Dónde Se Legisla. Distingue a la Ciudad de México es la calidez de los capitalinos. Agradecemos su hospitalidad, nos maravillamos con sus artesanías, tradiciones, costumbres y, por supuesto, con sus sabores. Y mientras tanto, yo seguiré disfrutando de la fascinante Ciudad de México. Te invito a que no te pierdas la siguiente entrega de En Dónde Se Legisla a través del canal del Congreso, por los canales 45.1 de Señal Abierta Digital y 145 de Televisión por Cable y Satelital. ¡Hasta la vista! El canal del Congreso presentó